Encomienda política fue ir a platicar con el rector Javier Barro Sierra, a decirle que nos permitiera a los politécnicos participar en la marcha. Y entonces él les dice, no es la marcha de nosotros, es la marcha de todos nosotros. No tienen que pedir permiso, ustedes vienen con sus contingentes a la marcha que encabezaré yo. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Les saludamos en este 2 de octubre que algunos recuerdan los trágicos sucesos de Tlatelolco en 1968. Era otro México, era otra realidad política, eran otras demandas, quizá muy parecidas, yo me atrevería a decir, a las que seguimos teniendo. Pero fue, yo creo, que el gran despertar de México hacia una democracia más participativa, y fue la primera vez que el gobierno represor dio el manotazo contra estos estudiantes que encabezaban un movimiento que respondía a distintos pliegos petitorios de los universitarios, pero que el trasfondo era básicamente la necesidad de vivir en un mundo más libre, más democrático. Hoy festejamos ese 2 de octubre que de infame recuerdo, en el que muchos líderes políticos dieron lo mejor de sí y muchos también gobernantes de México dieron lo peor de sí. Hoy se cumplen ya, ¿cuántos son? 52 años de estos trágicos eventos en México. Se ha dicho mucho, hay muchas luces y muchas sombras, hay muchas leyendas que se cuentan sobre Tlatelolco, hay quienes aseguran que hubo una masacre de miles de estudiantes. Hay quienes aseguran que no fue para tanto, pero en fin, haya sido el número de muertos el que haya sido, no cabe duda que el estallido de este movimiento marcó un antes y un después en la lucha por la apertura democrática, la defensa de las libertades en México. Con este recuerdo, con esta conmemoración, arrancamos esta edición de No Apto para Cínicos en este 2 de octubre del año 2020, el año de la pandemia. Les saludo con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, como siempre en compañía, en la grata compañía de nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida como Gildi. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos ahí como telón de fondo esta conmemoración que hoy no va a haber marchas, va a haber unos actos más bien discretos, sobrios, para conmemorar este evento histórico, insisto. Pero hoy vamos a hablar de cosas más coyunturales, más presentes, que tienen que ver con el día después de un evento, otro evento histórico, que ha sido el pronunciamiento de la Suprema Corte para que se realice la consulta en la que se les va a preguntar a millones de mexicanos si están de acuerdo en que se investigue, se esclarezcan responsabilidades judiciales o políticas de expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y el señor Zedillo. ¿Cómo se llamaba Zedillo? Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de este tema porque no solamente es hablar de este tema muy interesante que seguimos todos aquí en directo con la votación de la Suprema Corte. Ha habido reacciones, ya se podrán imaginar, encontradas. Hay quien dice que fue realmente una decisión de alcance histórico, yo soy de esos, y hay quienes aseguran que a partir de esa decisión en la Suprema Corte México se ha convertido prácticamente en un México donde la democracia ya no existe. Dicen que a través de esa consulta es muy posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador
intente perpetuarse en el cargo, que ha nacido un nuevo Porfirio Díaz, en fin, toda esta cacofonía de la comentocracia de derecha que sigue defendiendo sus intereses, sigue defendiendo los intereses de quienes le beneficiaron. Hay quienes consideran que lo ocurrido ayer en la Suprema Corte es algo inaudito, que es una intromisión inaceptable del Poder Ejecutivo. En fin, cada quien ha hecho su lectura, cada quien ha arrimado el ascua a su sardina para tratar de sacar raja política. Vamos a analizar algunas de estas reacciones que realmente... ¿Cómo definir algunas de estas reacciones? Pues yo las llamaría entre pintorescas y francamente enloquecidas. Reacciones de todo tipo. Y vamos a hablar, sobre todo vamos a arrancar con la reacción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta mañana se le preguntó que qué opinaba. ¿Qué opinaba sobre la forma en que se desarrolló primero el debate y después la transformación de la frase, ¿no? Yo creo que muchos temían, entre ellos yo pensaba que a lo mejor el presidente iba a decir hoy que esta nueva pregunta quedaba desnaturalizada, pero vamos mejor a escuchar y a saber qué es lo que dijo él esta misma mañana, para que vean, y enseguida comentamos las reacciones que ha tenido, no solamente el presidente, sino de la comentocracia. Adelante. Entonces vamos con Benito. Ah, no, perdón. Esta no es. Benito, espérame. Benito al ratito. Benito al ratito. Espérame tantito, Benito. Aquí está. Buenos días, presidente. Grupo Fórmula, Andrea Meraz. ¿Se siente satisfecho o no con el cambio que hizo la Suprema Corte respecto a la pregunta? ¿Cree que sea necesario poner los nombres de los expresidentes y que no quede de manera genérica? Sería mi primera pregunta, por favor. Pues es lo que estoy planteando. La esencia es que se aprobó el que se pueda llevar a cabo la consulta. Sobre la pregunta, a ver si la ponemos. Es así muy genérica, yo no diría abstracta porque ya sería mucho, pero sí, poco clara, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces está así muy general, pero al final, ¿qué es lo que se va a votar? ¿Es sí o no? Entiendo que el que vote por el sí está de acuerdo en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para lo que dice garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, en esencia, ¿no? Y los que no estén de acuerdo dicen no, votan no, aceptan o no estarían de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Pero eso
la misma gente va a ir aclarándolo. Lo importante aquí es el que se lleve a cabo la consulta. ¿El gobierno haría esta parte de, digamos, quizá una promoción a esta aclaración que usted señala? La gente misma la va a hacer, en todos lados, porque es todo un acontecimiento. Es algo que no se va a poder tapar. Ya va a empezar, incluso ya inició desde ayer el debate. Estaba yo viendo las redes sociales y los intelectuales orgánicos enojadísimos. Enojadísimos. Y otros a favor. Los intelectuales orgánicos enojadísimos, enojadísimos están, que no les calienta ni el sol. Pues sí, efectivamente hay mucho de eso en las redes sociales. Vamos a empezar por analizar, porque son las reacciones son muy interesantes y yo creo que vale mucho la pena analizarlas y reflexionar aquí entre todos juntos. Vamos a empezar por una reacción que yo calificaría, querida Hildy, como la más rupestre, la más primitiva, la reacción de alguna manera de Frena, por ejemplo, y uno de sus representantes, ¿no? Es un personaje bastante pintoresco. Yo creo que ya lo hemos perdido desde hace tiempo, pero me refiero a este hombre que ya se ha convertido en una especie de radio predicador. Don Pedrito Ferriz ya se cree, es como el Dalai Lama, pero del lado oscuro, ¿no? Vemos a Pedrito Ferriz. Pero escuchen con atención lo que dice Pedrito Ferriz de Con Atención, muchachos. Pónganse sus cinturones. Que estaban encargadas de personas de la tercera edad, todo se va diluyendo en aras de que el presidente tenga todo el dinero y todo el control político. Y una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no recibió presiones del presidente, no, estoy seguro, recibió órdenes del presidente. Solo me queda decir una sola cosa. La única forma, la única, de acabar con esta pesadilla de la cuarta transformación que ha sido desde el principio hasta el final, si es que llega al final, diseñada para generar en México una dictadura constitucional, es por la vía de la confrontación. Ya no es por la vía institucional. Pobres de aquellos que todavía piensen que las elecciones intermedias serán la opción para quitarle poder a Morena en las cámaras. Bueno, en la Cámara, porque solamente estará en juego la Cámara de Diputados y algunos gobiernos de los estados y alcaldías y, en fin, puestos de elección popular. Pero si piensan los intelectuales mexicanos y todos aquellos que pomadosos dicen apostemos el voto popular para el próximo 2021, en el marco de esta crisis pandémica que sin una estrategia lleva a la economía de México al marasmo y el caos, ¿ustedes piensan de verdad que todo se va a solucionar por la vía constitucional de unas elecciones ciertas, certeras, justas? No, se acabó el México de la democracia. Hoy se lleva a consulta popular a la justicia. El día de mañana se va a llevar a la consulta popular a la permanencia de un hombre que lo tiene todo y que teniéndolo todo no tiene por qué dejarlo. En otras palabras, afortunadamente ya está grandecito, pero ha nacido un nuevo Porfirio Díaz. Se llama Andrés Manuel López Obrador, un hombre de conocimiento.
Ahí tienen a Pedrito Ferriz. Ha nacido un nuevo Porfirio Díaz, Andrés Manuel López Obrador, un hombre de conocimientos limitados, de alcances limitados, de mente limitada, un profundo perverso que dice no robar, pero ya se ha robado a México. ¡Sáscatelas! ¡Sáscatelas! ¡No, no, 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 Pedrito! Me dice María Zambrano, me voy con mi novia a tomar algo, los veo más tarde. Saludos, que aproveche, querida. Saludos a Felipe, por favor. Yo creo que, a ver, ¿es importante Pedro Ferriz? La verdad yo digo que no. No, solamente que lo estamos poniendo como punto de referencia para que vean ustedes la reacción de este sector más primitivo, más rupestre, que es el de Frena, que dicen que ya no hay la única forma de combatir a este gobierno es la confrontación. Ojo, está llevando a la violencia, Pedrito Ferriz. ¿Que quién le va a hacer caso? Pues solamente ahí los de Frena, sus loquitos, ¿no? Debería ser, dice Manuel Casas, debería haber una consulta para sacar de los medios esos personajes. Mercedes Sánchez, Inge, ojalá que alguien lo despierte, por favor, se le puede dar un telele mortal. Pues sí. Entonces, hay para que tengan una primera aproximación a lo que ha sido la reacción tras la resolución de la Suprema Corte. Vámonos ahora con un personaje que no es tan primitivo, ¿no? Que forma parte de la aristocracia intelectual, que escribe para el Reforma, es hijo de uno de los grandes políticos, gran diplomático, me refiero a Jesús Silva Márquez, que a través de este programa de Carlitos Loré de Mola, bueno, no, de los patrones que contrataron a Loré de Mola, opinó esto, lo siguiente. Bueno, voy a ir, mientras vaya hablando Jesús Silva Herzog Márquez, lo voy a detener para tratar de hacer con ustedes un análisis de lo que está diciendo, para ver hasta qué punto está en lo correcto o se está meando fuera del tiesto. Vamos a escuchar a Jesús Silva Herzog. Plaza de las batallas políticas más intensas. En las decisiones de estos órganos judiciales está en juego la vigencia de los derechos e incluso la sobrevivencia de los equilibrios democráticos. Es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, lo hemos visto muy recientemente en Estados Unidos con lo que ha sucedido después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg y la propuesta del presidente Trump de llenar otro asiento de la Suprema Corte de Justicia con una ficha ultraconservadora que podría marcar la dinámica ideológica de la Suprema Corte de Justicia por las próximas décadas. Algo así estamos viendo también en México. Bueno, primer alto en el camino aquí. Jesús Silva Herzog Márquez asegura que lo que está ocurriendo en México bien puede compararse con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, la lucha política que se traslada al Tribunal Supremo. Pero, ahí aquí le diría sin acritud y con toda la cortesía del mundo, le diría a Jesús Silva Márquez, ¿cómo te atreves, Jesús, a comparar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha dado fallos históricos en nombre de la representación popular y de los ciudadanos? Hay miles de casos, la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, los pronunciamientos de la Suprema Corte a favor del aborto o en contra del aborto, a favor del aborto, el pronunciamiento de la Suprema Corte a favor de los derechos de la comunidad lésbico gay, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una historia larga, larga, larga de pronunciamientos que han recogido el sentir de los ciudadanos y se han traducido en victorias para las minorías en Estados Unidos, todo el movimiento que encabezó Rosa Parks, Martin Luther King, y comparar a ese Tribunal Supremo con el Tribunal Supremo de México,
que en toda su historia casi nunca ha recogido el sentir del pueblo más que ayer. Son muchas, muy pocas las excepciones en las que el Tribunal Supremo de México se ha hecho eco del sentimiento popular. Creo que si arrancas así este análisis, Jesús, realmente te estás orinando fuera del tiesto. Digo, dicho esto, sin acritud. Proseguimos. En la relevancia extraordinaria que tiene en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante esta transformación política tan profunda que hemos vivido en los últimos 2 años. Creo que no ha habido episodio tan relevante para este tema, para la relación entre la Suprema Corte de Justicia y el régimen democrático, que lo que hemos visto esta mañana. Con la votación en la Suprema Corte de Justicia para declarar constitucional la consulta popular que ha planteado el presidente de la República para ver si la gente quiere que los expresidentes sean llevados a juicio o no. Desde luego que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador es una iniciativa que tiene un enorme respaldo. La sociedad mexicana, indignada con la corrupción y con la violencia, sentiría un gran alivio de ver a los representantes de la impunidad tras las rejas. Pero si algún sentido tiene que la Suprema Corte de Justicia participe como filtro antes de que esta consulta sea presentada a los ciudadanos, es porque la Suprema Corte de Justicia debe cuidar que esta decisión mayoritaria no atropelle los derechos individuales, no trastoque los principios constitucionales y que no vulnere el equilibrio que debe tener toda democracia. Y en ese sentido creo que el proyecto del ministro Luis María Aguilar planteaba las cosas de manera muy rotunda. El proyecto del ministro no decía que había problemas en los márgenes de esta iniciativa, sino que de la primera hasta la última palabra de esa iniciativa estaban viciadas. Lo que dijo el ministro Luis María Aguilar es que se trataba, lo decía él, de un concierto de inconstitucionalidades. Bueno, lo que sucedió el día de hoy con una votación reñida, en una sesión marcada incluso con cierto dramatismo, es que la Suprema Corte de Justicia resuelve que la iniciativa del presidente es constitucional, le da el respaldo a la propuesta del presidente López Obrador, pero también le corrige la plana. Lo que escuchamos el día de hoy en voz del ministro presidente Arturo Saldívar es pues una manera, me parece, de ponerle una especie de barniz jurídico a la retórica política del presidente López Obrador y sobre todo la intención que ha hecho pública en repetidas ocasiones de poner en sintonía a la Suprema Corte de Justicia con el proyecto del López Obradorismo. También escuchamos, es importante reconocerlo, voces que a mi juicio salieron en defensa de la autonomía y de la dignidad de la Suprema Corte de Justicia. Oímos una exposición de gran lucidez y de gran claridad del ministro Lainez y también de la ministra Piña, que a mi juicio defendía. A ver, otro alto en el camino. Aquí Jesús Silva Herzog asegura que lo que hizo la Suprema Corte es armonizar con los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador, que le enmendó la plana al presidente. Pues no, Jesús, no le enmendó la plana. Modificó la frase para que ésta encajara constitucionalmente y fue producto de una negociación. No es que le mandara la plana. Y el presidente esta mañana aceptó que aunque le parece él que la oscureció, la gente entiende bien y va a votar por el sí o por el no. O sea, y luego, curiosamente, hace referencia a la defensa que presentaron dos magistrados. Javier Lainez,
Ustedes lo escucharon ayer a Javier Lainez, que es, según Jesús, es una defensa realmente digna del constitucionalismo. No, señor. Jesús Lainez, que fue uno de los principales defensores de Felipe Calderón, que fue puesto por Calderón, estaba defendiéndose como gato panza arriba ante la posibilidad de que se dijera sí. Y todo el argumento que dio, que fue de carácter más legaloide que otras palabras, salió derrotado. ¿Por qué? Porque todos sabían que todos saben, si hacemos caso al sentido de la votación, que la Suprema Corte ya entendió que no puede estar de espaldas al sentimiento de millones de ciudadanos. Vamos a ver cómo cierra Jesús Silva Herzog Márquez su razonamiento. Vieron este principio elemental de que pues la justicia no puede someterse a votación ni puede hacerse una consulta para ver si las instituciones constitucionales cumplen o no cumplen con su deber. Lo que sucedió finalmente es que no solamente se decide la constitucionalidad de esta consulta, sino que la Suprema Corte de Justicia actúa de alguna manera como corrector de estilo del presidente para que pueda ser pues procesable esta consulta popular. Y lo que a la conclusión a la que llega, la propuesta que plantean los ministros de la Suprema Corte de Justicia es, a mi entender, un galimatías que hace infinitamente más confusa la pregunta que se le hace a los ciudadanos. Los ministros proponen esta pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta frente a la cual tendremos nosotros un lápiz para ver si estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Qué nos preguntan? No es claro. Creo que lo que tenemos aquí es pues una marometa suprema, una forma de darle la vuelta a las leyes con tal de complacer al presidente de la República, y en ese sentido lo que me parece que atestiguamos esta mañana es una jornada que puede haber sido muy buena para el presidente de la República, pero muy mala para el régimen constitucional y muy mala para el Estado de Derecho. Pues ahí tienen que la Suprema Corte dio una marometa. En lo único que yo coincido con Jesús Silva Márquez es que la pregunta se oscureció al traducirla para que encajara constitucionalmente, pero y se convirtió ciertamente en un galimatías, y eso nos ha molestado a todos, incluido el presidente, que esta mañana dijo que a pesar de eso, queda claro que detrás de esa pregunta lo que se está, el ciudadano podrá votar en la consulta, es a favor sí o no se juzga a los expresidentes. Yo lo tengo clarísimo, que este ejercicio de convertir, de transformar, de parafrasear la frase original fue con el fin de que superara el escollo de aquellos que señalaban que era anticonstitucional, pues bueno, ese fue el precio a pagar, pero al final de cuentas la Suprema Corte ha votado para que se lleve a cabo esta consulta en la que, déjense de ustedes de confusiones o no confusiones, se va a votar a favor o en contra de que se enjuicie a los expresidentes. Así es que, pero se fijan cómo el tono engolado de la voz de Jesús Silva Herzog Márquez, este estilo de dorar la píldora como buen intelectual que nos dice por aquí, por allá, nos marea la perdiz de que no, que una marometa, y que al final del día esto puede ser bueno para el presidente, pero mal para el derecho constitucional y para el país, para la nación. Pues no, Jesús, lo siento, pero no coincido contigo. Fue un día excelente para la nación y si me apuras un poco, te voy a poner, Jesús, escucha, pon la oreja, escucha al ministro Saldívar y ve
La claridad con la que expone el señor Saldívar la propuesta a favor del voto en contra de la resolución que presentaba el magistrado Luis María Aguilar y a favor de un proyecto que le daba sí a la consulta. Escuche con atención lo que dice Saldívar, es muy brillante lo que dice. Que se ha sometido a nuestra revisión, me es indispensable explicar como cuestión previa lo que a mi juicio debe ser el papel de este Tribunal Constitucional cuando ejerce la competencia que la Constitución le asigna en este ámbito. No podemos desempeñar adecuadamente nuestra función si no entendemos a cabalidad cuál es su sentido y alcance en nuestro régimen constitucional. Esta no es una función jurisdiccional, es una atribución atípica para un tribunal constitucional en la medida en que la consulta popular es un instrumento de democracia y como tal de naturaleza política. La Constitución General estableció la consulta popular como un medio participativo de gran alcance, diseñado para integrar a todas las personas al debate público y hacer posible una ciudadanía robusta y plural, condición indispensable para consolidar un país más igualitario. Escuchan, una constitución, la consulta es para hacer más robusta la democracia, para más deliberativa, más participativa. Porque antes estos debates se quedaban ¿en dónde? En las capas herodianas, en la cúpula, y el pueblo no tenía que decir nada. Y por eso es fascinante que el magistrado Saldívar haya opinado a favor de este. Vamos a escucharlo un poquito más y luego analizamos. Para cumplir con este propósito, la Constitución nos encomendó la tarea de desplegar una función político-constitucional, en el sentido de que nos corresponde abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidos de ella. Nuestro rol en este escenario no es solo el de juzgar una pregunta, sino dar alcances expansivos a la posibilidad de consulta a efecto de hacer efectivos los derechos de participación ciudadana, armonizando todos los principios constitucionales en juego. Les quedó claro, ¿no? Aquí hablan de la red, de que, y más adelante habla él, pero creo que con esto es suficiente, habla de la crisis de representatividad. No es que la justicia vaya a asumir a partir de ahora un carácter meramente representativo, no se trata de eso, no. Se trata de que la Corte escuche a las mayorías y a partir de eso, diga, ustedes se pueden pronunciar a favor o en contra de esto, pero, esto no va a ser un juicio sumario. Quienes va a tomar la decisión de investigar, de esclarecer, es el aparato de justicia. Pero esta gente, la gente como Jesús Silva Herzog Márquez, los de Frena, ya dicen que el presidente presionó, ordenó a la Suprema Corte. ¿Y por qué antes no se quejaban cuando vino la propuesta de López Obrador para la consulta energética? ¿Por qué no se quejaron antes? ¿Por qué no se quejaron cuando este señor Saldívar propuso lo de la consulta a propósito de lo que había ocurrido en la guardería ABC? Todo el mundo cayó. Así es que realmente es de una deshonestidad intelectual muchas de las reacciones que hemos visto, que francamente es ruborizante. Pero ahora, fíjense, Esto ha dado a pie a una especie de... Están haciendo crecer la bola de nieve con personajes como los de Frena, que ahora pues han amenazado como Pedrito Ferriz, que no, que esto ya no se resuelve más que a través de la vía de la confrontación y háganle como puedan, ¿no? Y entonces dice uno, en la torre, man. O sea, estos loquitos, pues nos quieren llevar al baile a todos. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos días este loquito de Frena, el señor Gilberto Lozano. Escuchen.
tiene 1000 veces más impacto que yo decirle a esas gentes, las saludo de todo cariño, pero yo ahorita le doy más valor agregado dirigiendo este gran movimiento nacional y no estando en una tienda de campaña como un payaso que es el señor que ataca las mañaneras. Yo no soy payaso, soy un cerebro que está planeando todo lo que está ocurriendo con un grupo de mexicanos igual que yo, que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde conviene más mi tiempo? Así es que la gente del cuatrote no me va a decir dónde está, dónde estoy y a qué horas está. Hago lo que se me pega la gana porque desde que nací le reporto directamente a Dios. Tiene mil... Le reporta directamente a Dios este cuate. Para que vean ustedes, ustedes tienen línea directa como él con Dios, ¿verdad que no? Oh, hombre, si esta gente tiene línea directa con Dios, no, es impresionante este personaje, de verdad. Además, el desprecio a sus seguidores y sus supuestos que están en el Zócalo haciendo su plantón. Y él dice, no, yo qué voy a hacer esas payasadas. Sí. Y vamos a escuchar... Genial, tienen muy buen líder. Vamos a escuchar a otro personaje. A ver, no, déjenme localizarlo. A este personaje... Pero es de locura. Vamos a escuchar a este otro personaje y fíjense cómo se refiere. Se los voy a poner en contexto. Es Francisco Martín Moreno que está hablando, hace un recuento de lo que desde su punto de vista ha hecho el gobierno mal, ¿no? Y después de hacer este recuento, el tipo, fíjense lo que dice, fíjense cómo remata, ¿eh? Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los... No, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Fíjate que cada uno de tus argumentos, cada uno de las cosas que has dicho, son motivo para que la sociedad mexicana abra los ojos. ¿Cómo ven? Estos loquitos. Y o sea que nos va a poner en la hoguera a ustedes, bueno, a muchos de ustedes, a mí también. No, tienen primero, a ver, ¿en qué se caracterizan estos señores? Primero que tienen línea directa con Dios, ¿no? A mí ya me dio miedo. Porque tiene línea directa con Dios. Luego, que dicen que ya traicionamos a la nación y que AMLO está loco y que somos unos perturbados mentales. No, 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 no. Pero fíjense cómo son las cosas. Esta escena es de esta mañana. Después de que el presidente dio la mañanera, fíjense en esta escena. Well, under the seat in front of you, including electronic devices you wish to use in flight, and larger bulky items, wheels first in the overhead bins. Personal items well under the seat in front of you, including electronic devices you wish to use in flight, and larger bulky items, wheels first in the overhead bins. Personal items well under the seat in Es la imagen del presidente esta mañana abordando el vuelo que iba a llevarlo a Ciudad Juárez. Es interesante, ¿no? Por un lado, escuchan ustedes los escupitajos, el vómito, así como de la niña del exorcista, de Francisco Martín Moreno, de Pedro Ferriz, de Gilberto Lozano, que nos vamos a morir, que ellos después de consultar con Dios nos van a llegar a la hoguera como en la Santa Inquisición. Y entonces, pero uno da un paso a la realidad, siempre da un paso al frente y ve uno pasar al presidente en un vuelo en el que va y la gente le aplaude. Entonces, ¿quién hace? A mí ya tengo la impresión de que esta gente está esquizofrénica. O sea, ya está esquizoide. No sé, y a mí, estos intelectuales que se encargan de marearle la perdiz a mucha gente que lee sus columnas o que los escucha, pero quienes
Ah, no, pues es Silva Herzog, el hijo de don Jesús Silva Herzog. Fíjense, yo tuve el honor de conocer a don Jesús Silva Herzog. Nos hicimos amigos en España, en Madrid, donde yo era corresponsal. Y era un hombre tan franco, que es lo que lo echaría en cara a su hijo. Deberías de ser más honesto como tu padre. Fíjense, don Jesús Silva Herzog, a veces nos íbamos a cenar en conversaciones completamente off the record, en la que yo le podía preguntar de todo y él me contaba. Pero on y off the record, don Jesús era un hombre muy honesto. Fue efectivamente un político del PRI, emanado del PRI, fue un hombre de su tiempo y circunstancia, pero lo que sí les puedo decir es que don Jesús Silva Herzog era un hombre transparente, era un hombre claro. Su frase preferida, ¿saben cuál era? Una vez me acuerdo que se estaba cachondeando conmigo, le estaba preguntando algo y me dice: Jaime, yo nunca miento, yo nunca miento. Y hace un alto y dice: bueno, solo cuando me conviene. Y entonces eso daba una muestra del carácter tan bonachón, pero tan honesto de don Jesús. Muchas veces él y yo discutimos temas delicados en el que él me reconocía: mira, a mí no me parece esto, pero es el sistema político que desafortunadamente tenemos, ¿no? Pero a donde voy es que era un hombre más honesto y su hijo tendría que ser más honesto, porque mira que ser hijo de don Jesús Silva Herzog y pecar de deshonestidad de intelectual, la verdad es que es muy triste, francamente. Bueno, y a propósito de honestidades y de deshonestidades, vámonos al tema de esta mañana. El presidente la agarró contra el desmadre que se está viviendo en el seno de Morena, porque, pues, ya saben. Y entonces, ahora sí que mandó al carajo a la gente, a los oportunistas. Vamos a escuchar lo que dijo a propósito de Morena, que no podemos tapar el ojo al macho. Lo que está ocurriendo en Morena es muy triste y el presidente lo sabe. Y vamos a ver qué es lo que dijo. Segundo tema, presidente, le voy a plantear tres. El siguiente tema es, usted ha afirmado siempre que o ha procurado evitar comentar temas del partido que lo llevó al poder, de Morena. Sin embargo, en este momento, pues que ya han sido dados resultados de encuestas y hay bastante inconformidad en algunos casos. Se ha llegado a acusar incluso de que hay hasta una especie de fraude por parte del manejo desde el INE. ¿Usted qué postura tiene al respecto? Finalmente lo está llevando a cabo por instrucciones del tribunal o por resoluciones del tribunal que el INE llevara a cabo esto. ¿Usted cómo ve esta situación que se está llevando a cabo en Morena? Yo no opino sobre esto. Sí creo que se tienen que poner por delante. Las causas que se defienden, no los intereses personales, por legítimos que sean. Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, si no tiene ideales, si no piensa en el pueblo, en luchar por causas justas, no es más que una franquicia, un mecanismo para que ambiciosos, vulgares, se encaramen en cargos públicos. Solo para su provecho, ya sea en lo político, porque desean ostentar poder, o provecho económico. Entonces, eso no ayuda a ningún partido,
No se debe de luchar por cargos, se lucha por ideales, por principios. Incluso buscar que se consiga un ideal. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México. ¿Qué proponen para que haya justicia, que haya igualdad, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad? Que eso debe de ser lo principal. No es que yo quiero ser dirigente, porque así trasciendo en lo personal. Lo importante es pensar en los demás. Si no hay amor al prójimo, no se es buen dirigente. El individualista, el egoísta, el que le da la espalda al que sufre, no es buen dirigente ni es buen político. Es un convenenciero, un arribista, un oportunista, un falsario. Y ya basta de eso. Estamos en una etapa nueva. Afortunadamente, es la gente la que está empujando la transformación. Lo dije hace unos días, lo repito, el motor del cambio es el pueblo. Y que no se confundan los dirigentes, no debemos nosotros confundirnos. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Y no nos podemos desprender de eso. Eso es lo fundamental. No puede haber divorcio entre dirigentes, entre gobernantes y el pueblo, como era antes. Entonces, no es para Morena, es en general este punto de vista de que ya al carajo con el oportunismo. Al carajo con el oportunismo. Y aunque el presidente dijo, esto no es solo para Morena, no es para Morena, pues claro que era para Morena. Claro que era para Morena un mensaje directo. ¿Es justificada la indignación del presidente con Morena? Pues claro que sí, claro que sí. Hemos visto estos días, estos últimos días, un espectáculo bochornoso en el que Porfirio Muñoz Ledo le suelta un gancho en la quijada a Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard le responde diciéndole, ni te veo, ni te escucho, yo ni te pelo. Y luego vemos a este muchacho Gibran, que dicen que Gibran solamente lo conocen porque participa en el programa de La Hora de Opinar con Leo Zuckerman. Y entonces el Gibran está agarrándose a patadas con el Muñoz Ledo y el Muñoz Ledo con el Marcelo. Y dices, por Dios, qué espectáculo tan bochornoso. Y luego, ¿por qué están en crisis los partidos políticos? ¿Por qué la gente ya no se adhiere a un partido político? Ya no hay militancia. ¿Por qué? Porque sabe que se han convertido en una suerte de franquicias en la que todo mundo entra no para beneficiar al pueblo, sino para beneficiarse del pueblo. Entonces,
Yo creo que el presidente tiene razón para estar cabreado, para estar molesto con un movimiento que... pero fíjense que aquí hay que... hablando así, hablando en plata, gran parte de este problema de Morena es lo creó el propio presidente, porque Morena se convirtió en un movimiento que aceptó chapulines, chaqueteros, tránsfugas. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a él era sumar fuerzas, era crear una coalición. Pero ojalá esta coalición fuera de políticos de altura, con sentido de Estado, pero no. Son de gentes como la Lili Téllez, que cuando le llegó el turno dice, no, ahí se quedan, yo me voy, pero me quedo con mi escaño en el Senado para defender desde posiciones conservadoras, que no quiero nada con el aborto, y y así cada jale el agua para su molino. Entonces, yo creo que, de verdad, si esta gente no se ha puesto a pensar que Morena tiene un enorme capital político, que lo están dilapidando, porque esto, ¿qué es lo que pasa? La gente va a decir, puta, ¿no que iban a ser diferentes al PRD, o al PRI, o al PAN? Pues son lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto esto demuestra que la clase política, como decía el presidente, es mucho pueblo para los políticos? En este caso de Morena, y si las cosas no se resuelven de forma democrática, yo no sé qué va a pasar con Morena. Un elemento adicional. Por tradición, los movimientos de izquierda que aglutinan a fuerzas progresistas suelen ser organizaciones muy convulsas, porque siempre hay un debate constante. La izquierda se caracteriza por eso, por pelearse, por estarse lanzando las cazuelas. En cambio, los partidos de derecha y conservadores son muy piramidales, son más disciplinados, ¿no? Y entonces no se mueven si el líder del partido no dice así o no. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustan los partidos políticos que se pelean entre sí. La gente rehúye de ese tipo de organizaciones. Y si Morena no se pone las pilas, dentro de poco el capital político que acumularon en las pasadas elecciones presidenciales lo van a dilapidar, y yo sospecho que se pueden llevar un susto, un batacazo en las elecciones de medio término en el 21. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador ya no se va a reelegir, pero quien resulte el beneficiario de esta recomposición de alianzas y fuerzas en el seno de Morena puede quedarse como un movimiento que soñó con la eternidad, pero que se convirtió en un ave pasajera. A ver. Está muy intenso el debate. Dice Juan Polanías, Noroña el otro día le estaba presumiendo a Vicente Serrano cuánto dinero había ganado en YouTube. Me dio risa la cara de Vicente cuando le dijo que ganaba más que lo que ganaba el de diputado. Pues sí. Dice Fabiola Lee Martínez, son peores. Ese Muñoz Ley y Mario Delgado son de lo peor. Solo piensan ellos y sus secuaces. Bueno, y la mejor oposición de AMLO es Morena. ¡Uy! ¡Uy, Manuel! Hoy sí te luciste con esta frase. Es un golpe así en la boca del estómago. La mejor oposición de AMLO es Morena. Tremenda frase de don Manuel Casas. Vamos a poner una estrellita de Manuel, por favor, Gil. Muy buena frase, Manuel. Muy buena frase. Cierto. Se están convirtiendo en su oposición. Esa cochinada que le hicieron a Gibran. Y Gibran, hombre, está desatado, Gibran. Quejándose, mentando madres, acusando a Mario Delgado de ser cuate de, ¿cómo se llama? De, ay, el del INE. De Córdoba. De lo con Lorenzo Córdoba. Todos los panistas de Guanajuato ya se pasaron a Morena y controlan el partido. Pues sí, es lo que nos dice Sergio Flores. Bueno, amigos, ya son casi las 3 de la tarde. Vámonos rápido a Estados Unidos. Porque ya saben que en el curso de las últimas horas es un tema inevitable.
lo que está pasando en Estados Unidos, donde Donald Trump, pues, les platico cómo estuvo, les pongo en contexto. Ayer por la noche, después de que regresó, dio un meeting en Minnesota el presidente, después de que se conoció que una de sus principales asesoras, Hope Hicks, se vio obligado a hacerse la prueba y dio positivo. El doctor de la Casa Blanca le hizo el examen a él y a su esposa y dio positivo. Y entonces no han tenido más remedio que declarar que van a estar en cuarentena. La gran pregunta es si los dos debates que quedan pendientes se llevan a cabo o no. Entonces, la verdad es que ha generado todo esto, pues ya se podrán imaginar una serie de burlas y comentarios, porque el presidente que decía que no, que era una cosa de que no pasaba nada, ya tiene síntomas, algunos síntomas del COVID. Joe Biden, a su vez, y su esposa Jill se han hecho el examen y han dado negativo, con los cuales van a seguir en campaña. Pero claro, la pregunta es hasta qué punto Trump es capaz ahora de participar en los dos debates que restan. Yo supongo que se tendrán que cancelar, todavía no es oficial, pero evidentemente, pues este es un contratiempo importante. Y la Casa Blanca pues dice que sí, que sigue. A ver, sí, Trump había ido a Minnesota y después a Nueva Jersey, donde estuvo en una reunión para recabar fondos. Y Joe Biden, el candidato demócrata, dijo hoy que proseguirá con su campaña en Michigan después de dar negativo. Y bueno, esto realmente abre una etapa de incertidumbre, porque claro, vamos a ver cómo reacciona el presidente ante el coronavirus. Sí, porque recordemos que está en el grupo de riesgo. Es obeso y tiene más de 70 años. Entonces, 74. Tiene 74 años. Entonces, eso lo hace estar por doble en grupo de riesgo. Y recordemos también que una de las cuestiones que ha hecho Trump desde que empezó la pandemia es negarla. Después, inventarse fórmulas para acabar con el COVID que fueron verdaderamente delirantes, como inyectarse cloro, por ejemplo. Y también decir que no era grave, que no era una enfermedad grave. Y lo peor del caso es llevar la contraria a las recomendaciones de usar el cubrebocas. O sea, evitar a toda costa usar la mascarilla. Y parece ser que esa es una de las cuestiones que habría podido evitar si usara mascarilla, porque la funcionaria que cayó enferma es la persona que ha estado con él, que está muy cerca de él y de Melania, y desde luego cuando viajaron en avión, pues él no usa mascarilla en ningún momento, supongo que tampoco. De hecho hizo mención, ¿no?, en el debate. Sí. Pero además de eso, el tema es que la falta de responsabilidad de Trump no solamente hace que se detengan asuntos de la campaña y que se tenga que ver si va a estar en los debates, sino que también ha hecho caer las bolsas del mundo tras dar el positivo. Es decir, desde anoche que se conoció, ya muy tarde, que se conoció el positivo, se vinieron abajo los mercados de Asia y después Europa abrió con pérdidas. Es decir, como darnos cuenta que el que un presidente de un país de la importancia de Estados Unidos cuide su salud, no solamente arroja esta sensación de que es una persona responsable,
sino también que afecta definitivamente muchos hilos de esa madeja que es el coronavirus, la economía, las relaciones políticas y un montón de cosas que tienen que ver con efectivamente la salud del presidente del país. Sería muy bueno ver si lo quieres poner desde el principio, sí, ¿no? Porque pues ahí esto acaba de pasar, fue el martes pasado, ¿no? Y sigue de imprudente. Sí, cuando se le cuestionó. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Vice President Biden, go ahead, sir. Look, the way to open businesses is give them the wherewithal to be able to open. We provided money. The Congress. But I was asking you, sir, about masks. Well, masks make a big difference. His own head of the CDC said if we just wore masks between now, if everybody wore masks in social distance between now and January, we'd probably save up to 100,000 lives. It matters. And they've also said the opposite. No serious person said the opposite. Fauci. Dr. Fauci said the opposite. We got a little bit more than a minute left in this segment. Masks are not good. Then he changed his mind. He said masks are good. Pues ahí tienen. Ahí tienen como Trump, que se estaba burlando y hablaba, restando la importancia al uso de las mascarillas, pues ahora ha caído infectado. Hay quien ha especulado sobre la posibilidad de que Donald Trump no esté tan enfermo y que hayan esto hecho con la esperanza de que su base electoral diga, ay no, pobrecito, porque en el curso de las últimas horas han estado bombardeando a la gente con correos pidiéndoles dinero, que donen para la campaña, que donen para la campaña y que recen por el presidente. Está tratando de, después del horroroso papel que jugó en el primer debate, están tratando un poco de recomponer la imagen y el recurso de presentar al presidente como una víctima de esta pandemia, por favor tengan compasión de él, es un rumor que está ahí presente. Otro de los elementos que ya se tienen que analizar, que de hecho por regla, por protocolo se tiene que revisar, es qué va a pasar en caso de que el presidente de Estados Unidos sucumba al coronavirus. Bueno, pero antes de que sucumba, lo que quiero que quede así un poco claro es que el oro, el crudo, el dólar, los bonos y todos los mercados se han contagiado del positivo de Trump. El mayor desplome se está viviendo en el precio del petróleo. Ya estamos abajo de los $40 de referencia, que se hunde más del 3% y pierde la cota de los $40. Por los que está cayendo a niveles de mediados de septiembre. Entonces, creo que esas son malas noticias, no solo para Estados Unidos, sino también para México, y que incluyen ahora a las bolsas de todo el mundo, porque desde el momento en que se supo que tiene el contagio, pues empezaron en Asia y ya llegaron hasta América Latina. Wow. Vamos a ver cómo se repone, pero lo cierto es que tiró el petróleo. Entonces, pues el que esto llegue a peor y que se ponga grave, que no es un asunto sencillo. No es un asunto nada más de decir, pues ojalá que le dé COVID y que se revuelque del dolor. No, yo creo que eso no se lo merece nadie, pero si eso está pasando en este momento, ¿qué podría pasar con algo más grave? ¡Qué barbaridad! Ay, dice Carmen Oro, ¡ay, Jaime, ya lo estás cafeteando! No, es una posibilidad. Y claro, tiene que discutirse en este contexto, si se agrava, si ¿quién sería el sucesor? Pues el vicepresidente Mike Pence, y ahí que nos agarre Dios confesados, ¿eh? Porque Mike Pence es un ultra conservador, un meapilas de mucho cuidado. Así es que esperemos que señor Donald Trump se recupere para que asista enterito a las elecciones y para que finalmente los ciudadanos
lo saquen de la Casa Blanca. Pues sí, y esta enfermedad del COVID-19, pues lo dirá todo la próxima semana, que es la crucial para saber de qué manera le está afectando. Entonces, pues hay que ver cómo se mantiene adelante el tema del COVID para Trump. Sí. Y bueno, pues hablando del coronavirus, la cuestión es que ya llegamos a los 34 millones y medio casi de contagios en el mundo, y el millón que ya se había superado ayer, y ya está en 1.025.075 personas muertas. Sigue subiendo sin detenerse la India, tanto en número de muertos, que ya lleva 99.773, y en contagios, que ya se está acercando al número de contagios que tiene Estados Unidos. O sea, está a un millón de contagios de llegar a los que tiene Estados Unidos. Así que sigue esa preocupación. Para México, pues bueno, llegamos a las 78.078 defunciones. Sí. El número de contagiados ya llegó a los 748.315 y solo hay activos 26.744. De acuerdo con estas cifras últimas, parece que hay un pequeño repunte. Bueno, no parece, hay un pequeño repunte del número de casos y del número de fallecimientos. O sea que, pues no estamos todavía muy, muy lejos de llegar al semáforo verde. Estamos muy lejos, más bien, de llegar al semáforo verde. No estamos muy lejos de salir del semáforo amarillo a naranja aquí en la Ciudad de México. Y pues eso sería, esto es bastante desconsolador. Esperemos que la gráfica vuelva a bajar para darnos un respiro. La nota importante de hoy acerca del coronavirus es que se creó una nueva red de laboratorios que permitirán comparar las vacunas del COVID-19. Esto es algo bastante importante, es una exclusiva de Reuters y está fechada en Londres. Dice, la Coalición de Innovaciones en Preparación ante Epidemias, CEPI por sus siglas, ha creado una red mundial de laboratorios con la que evaluar los datos de las posibles vacunas contra COVID-19 para que puedan ser comparadas por científicos y fabricantes de medicamentos y acelerar así la selección de candidatas más eficaces. En declaraciones a Reuters, Melanie Saville, directora de investigación más desarrollo de vacunas de la CEPI, una organización sanitaria sin fines de lucro, dijo que la idea era comparar manzanas con manzanas, mientras los fabricantes de fármacos se apresuran a desarrollar una vacuna efectiva para ayudar a controlar la pandemia. La red centralizada es la primera de este tipo que se establece en respuesta a una pandemia. Se trata de una estructura que abarca Europa, Asia y Norteamérica y con la que los laboratorios centralizarán el análisis de los ensayos de las vacunas candidatas. Dice, es como si todas las vacunas se estuvieran probando bajo un mismo techo, explicó Saville. El objetivo es minimizar el riesgo de variación de los resultados. Pues bueno, me parece que es una muy buena idea. La red CEPI incluye 6 laboratorios de los siguientes países: Canadá, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Bangladesh e India. Entonces, pues son más ojos, son más análisis. Es una forma para revisar de mejor manera todos los protocolos que han seguido las vacunas y saber verdaderamente cuál es cuál a los ojos de este grupo que las analizará a todas juntas, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo. Dice que aparte de las posibles variaciones en los marcadores de inmunidad, hay diferencias en cómo y dónde se recogen, transportan y almacenan las muestras, lo que puede afectar la calidad y utilidad
de los datos obtenidos. Además, con la gama de diferentes tecnologías que se están explorando, desde vacunas de vectores virales hasta las basadas en ARN mensajero, la evaluación estándar del verdadero potencial de cada candidata se vuelve muy compleja. Con cientos de vacunas COVID-19 en desarrollo, es esencial que tengamos un sistema que pueda evaluar y comparar de forma fiable la respuesta inmunitaria de todas las candidatas. Me parece un acierto este tipo de análisis, ¿no? Bueno, comparativos de las vacunas. Y mientras tanto, mientras Donald Trump esté en su camita, yo no sé quién lo vaya a atender. No creo que Melania se le acerque mucho, porque todo el mundo le tiene miedo al que le llaman, algunos le llaman el pendejo virus. El pendejo virus, este es el cartón del querido Lalo Salazar. Dice, el Departamento de Salud Pública lanza la alerta contra el pendejo virus. Los síntomas incluyen mentir frecuentemente, un fervor racista, un descreimiento en la ciencia, una estupidez penosa y un persistente comportamiento criminal. Por favor, ayuden a prevenir el pendejo pandémico. Es altamente contagioso, puede ser contraído a través de la cadena Fox, los actos de campaña. Y no solo, aquí también a través de Frena y ándale, demás grupos. Son pendejovirus, aquí también en Frena, en el Zócalo Aguas, no se vayan a cruzar con los de Frena, por favor, se les puede pegar el virus. Dice Manuel Casas, que se echen unos tragos de cloro. El pendejo virus. Se le quite el malestar. Bueno, y ya para terminar, amigos, ya para despedirnos. Ah, no, pero antes que nada, ya después de este pendejo virus, los científicos en Europa, desde Londres y Frankfurt, dijeron que el género, la edad y el peso del presidente de Estados Unidos son factores que lo hacen más vulnerable al desarrollo de COVID-19 severo. Y suponen un riesgo teórico de alrededor de un 4% de morir, dijeron el día de hoy. ¿Cuánto? 4%. ¿4%? Ay, pues muy poquito, ¿no? Ay, perdón, no. Como dijo el presidente en la mañana, le deseamos al presidente Trump que se recupere, a Melania también, y no podemos pensar como él, pero pues no podemos desearle lo peor. Y ya para terminar, lo que significa vivir en esta época de virus, del coronavirus. Hay un colombiano que se ha llevado lo que se conoce como el Nobel del Absurdo por un estudio que ha desarrollado acerca de los besos. Miren, dice, aunque parezca una colombianada, el psicólogo bogotano de la Universidad del Bosque, Juan David León Gómez, recibió hace pocos días el Nobel del Absurdo por su investigación sobre la cultura de los besos. En dicho trabajo, León Gómez intentó demostrar la inequidad que existe en los países a partir de la cantidad de besos que se dan sus habitantes. Esta investigación fue premiada en la categoría de economía y fue denominada como Inequidad en el Ingreso Nacional Predice la Variación Cultural de los Besos Boca a Boca. El reconocimiento tiene las firmas de Martin Chalfie, Nobel de Química de 2008, Richard Roberts, Nobel de Medicina de 1993, y Richard Roberts, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1993, comillas, la investigación buscó cuantificar la relación entre la desigualdad del ingreso nacional de diferentes países y la cantidad promedio de besos dados en la boca, arrojando como resultado que las personas que viven en áreas de mayor desigualdad económica besan más a su pareja que el resto de los países, confirmó la Universidad del Bosque a través de un comunicado. O sea, si ustedes viven en un barrio jodido, son muy besucones, son más besucones que la gente que vive en zonas de alto standing, donde por lo visto no se besan mucho. ¿Será? ¿Será? A ver, a mí se me hace que aquí en este chat hay mucho besucón. A mí se me hace que aquí hay mucho besucón, porque yo digo, a menos que haya millonario entre nosotros, pero según esto, los pobres se besan más. ¿Será? A mí se me hace que sí. Los pobres nos besamos más. Bueno, amigos, pues con esta nota curiosa. Nos dicen,
Manuel Casas, que ayer cumplió un año de fallecido, Miguel León Portilla. Es verdad, ayer lo íbamos a mencionar. Tan rápido. Pero se nos fue todo el tiempo con la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo pasa el tiempo? No, les dije jodidos, Alberto. Bueno, les digo, pobrecitos. Se incluyó. Yo me incluí. Yo soy pobrecito y soy besucón. Pero con eso de la pandemia, pues nada, uno no tiene mucha chance. ¿Cómo que no tiene mucha chance? Yo aprovecho cuando veo a esta Ángeles, pues sí. Bueno, chamacos, acuérdense que mañana tenemos nuestra... Y si tener que ver ese estudio con lo que se menciona de la felicidad, pues quién sabe, fíjate, quién sabe. Nos vemos mañana sábado en punto de las 10 horas tiempo central de México, a nuestros amigos de este lado del charco, y a las 5 de la tarde tiempo de Europa. No se olviden que lo esperamos quien quiera, ya saben, es un programa, la tertulia sabatina es un programa informal, se va a hablar de cualquier cosa. Yo creo que va a ser interesante si hacemos un resumen mañana de todo lo que ha ocurrido en esta semana, porque han pasado cosas muy interesantes, y merece la pena que echemos un cafecito platicando de ello. Bueno, amigos, pues nada, les mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana. Que les